Hoy comenzaron los funerales de los 11 jóvenes masacrados en Salvatierra, Guanajuato, el fin de semana, durante la celebración de una posada navideña. Familiares y amigos acompañaron a las víctimas entre la tristeza, la frustración y el miedo en un estado, Guanajuato, que se ha convertido en el más peligroso para ser joven en México. Es información de Edgar Tamayo y Arturo Sierra. Las familias de Galileo Almanza y David Hernández, dos de los 11 jóvenes asesinados el domingo en la exhacienda de San José del Carmen, decidieron realizar sus cortejos fúnebres juntos, dicen, debido a la fuerte amistad que mantenían en vida. Este martes en Salvatierra también fue despedida Talía Cornejo, de 25 años, quien estudiaba psicología en una universidad de Querétaro y era una exreina de belleza local en 2017. Y Juan Luis García Espitia, de 36 años, quien era integrante de la dinastía Cornejo, grupo musical que amenizaba la posada. Tres integrantes de esta misma agrupación también se encuentran heridos. Además, se llevaron a cabo los servicios funerarios de Macarena Becerril, José Alberto Ramírez, Marco López, José Antonio de Jesús y Emiliano Vargas, estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Se necesita coraje para ser bueno. ¿Qué hago aquí? Despedir a la mujer de mi vida. A mi mejor amigo. Que hago hermano. Descansa. Algunos de los 11 jóvenes asesinados eran estudiantes de la misma generación, según reportan medios locales. Habían acudido a la posada navideña con el afán de convivir y despedirse, pues algunos se irían a estudiar a otros lados. Cada vez más testigos refuerzan la versión de que sicarios intentaron ingresar y, tras ser rechazados, volvieron después para atacar a los jóvenes con armas de alto calibre. Llegaron unos chavos motociclistas y se metieron. Y ya estaban sentados ahí en la pegada y que alguien les dijo, ya es una fiesta particular y todo esto, eran sicarios, pues. Se salieron y fue cuando regresaron con más gente a hacer la masacre. Los jóvenes que lograron sobrevivir a la masacre cuentan sus familiares necesitan ayuda psicológica. Está en shock. Alcanzó a correr y se metió con otros a... como hay cuartos ahí. Duró escondido un buen rato hasta que le habló a la patrona. La patrona llegó y está también en shock. La inseguridad y violencia en diferentes zonas de Guanajuato ha provocado que la juventud cambie sus formas y horarios para divertirse. Dicen que evitan estar afuera de sus casas por la noche. Otros ya no van a antros o salones de fiestas. Incluso llegan a contratar policías para sus fiestas. Si eres organizador de fiesta, perdón, quieres algo bien, pues contratas a una patrulla, pagas seguridad, pagas de 3 o 4 policías. Es usual para donde yo vivo, que es Acámbaro. Yo sí siento miedo al salir a la calle. La verdad, yo sí me siento muy insegura. Las cosas sí están muy, muy feas, como que a las 10 de la noche ya. Soy una persona que trata pues de evitar realmente salir mucho. Cuando hacemos reuniones tratamos de que sean pues ahora sí que en un domicilio para pues precisamente estar evitando tener, digamos, contacto con personas que pues justamente no conocemos, ¿no? Son reuniones más pequeñas y un poquito pues más, digamos, aisladas. La Fiscalía Estatal dijo que continúa con las investigaciones. En el lugar de los hechos se recabaron diversos elementos balísticos que corresponden a 7 armas de fuego, las cuales se ha acreditado que fueron utilizadas para cometer otros hechos delictivos acontecidos en la región. Pues ahí el tema de las armas, pero lo que se necesita es detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. Esperemos que esta vez la Fiscalía de Guanajuato cumpla porque muchas veces no lo ha hecho.